Bueno, otro precioso día pasado en familia. Hay que ver el tiempo que estamos pasando juntos desde que te resucité, papá. Por cierto, ¿sabes que la nave te la tengo muy bien cuidada y nadie, nadie, nadie le hace nada? Pues no lo parece, porque ahí están esos gitanos desvalijándola. Mamá, apúrate prisa que van a venir los payos y nos van a pillar con las manos en la masa. Jefe, creo que ya lo han hecho. ¿Cómo? Hostia, anda, que vaya tela. Bueno, que nosotros ya nos íbamos yendo, ¿eh? Que por favor te apiades de mí, que sabes que soy un pobre gitanillo que no tiene para nada para comer y le hacían falta estas piezas importantes para mí, para los churumbeles, tú lo entiendes, ¿no? Fuera. Ay, bueno, vale, ya nos vamos. Quillo Hondo, que esta nave no vale nada. Te encuentras más cosas en un chino, ¿sabes? Que en esta nave. Oh, vaya, qué embarazoso, ¿no? ¿Dónde se han ido el capitán y el alama? Se están yendo sin ti. Jefe, tengo la extraña sensación de que se me olvida algo. ¡Y yo! ¡Esperadme! ¿Pero a quién se le ocurre dejar la nave en medio de este lugar? ¿No veis que está al alcance de cualquiera? Es que están haciendo reformas en el hangar en el que la guardamos siempre y por eso ahora la tenemos que dejar aquí afuera. Pues vamos a tener que contratar a alguien para que nos la vigile durante un tiempo limitado. Bueno, no es por decirte que no. Al fin y al cabo eres un estupendísimo trabajador. ¿Pero no crees que ya tienes muchos trabajos, Stormtrooper negro? Al Stormtrooper negro le da igual tener muchos trabajos, porque le encanta trabajar como a un negro. Otro. No debía hacer ese chiste tan malo. Bueno, ¿crees que estás cualificado para poder proteger nuestra nave y que no le pase nada? Por supuesto, al ser un gran Jedi, no tendré ningún problema para defenderla. ¿Un gran Jedi? Por favor, pero si no acabaste los estudios primarios con el maestro Yoda, y además te corté una mano. Por favor, padre, me estás poniendo en evidencia. Y además, yo a ti también te corté una mano. Eso es cierto. Castigado sin sable láser, venga pa' casa. Vaya, no pensé que llegaría a conocer a todos los personajes más estúpidos de este estúpido mundo, pero parece que hoy lo voy a conseguir. En fin, decidme, ¿creéis que vosotros que podríais proteger al 100% nuestra nave? Por supuesto, porque a mí me encanta trabajar, por eso trabajo en un restaurante de comida rápida. ¡Ah! ¡Hay algo de esponja! ¿Qué hemos venido a hacer aquí? Pues venimos a buscar otro empleo para así poder tener más dinero. Ah, entonces vale, porque a mí me encanta trabajar. Oye, ¿qué hemos venido a hacer aquí? Vale, ya hemos entrevistado a todos y ya solo queda Ferakan. Hola. Hola. Oye, ¿sabes una cosa? Estamos un poco cansados, así que te nombraremos a ti vigilante del esclavo 1 y ya está. ¿Qué dices de vigilar? Yo solo venía por disculparme por haberte matado. Tú nunca me has matado. Pero le ordené a Miss Windu que lo hiciera. No le hagan caso, eso es todo mentira. Tú te callas. Por cierto, ¿de dónde demonios has salido? Es el poder del lado luminoso Jedi. Bueno, ¿qué más da? Mañana mismo empiezas. No le demos más vueltas a este asunto. Bueno, antes de empezar a vigilar nuestra nave, debes de molestar a esta peña. Para que se mosquee y así compruebe que eres muy molón y así puedas vigilar nuestra nave. Vale, podré hacerlo. ¿Por qué eres tan plano? ¿Por qué parecéis muñecos de nieve? ¿Por qué tú chillas como una nena? ¿Y por qué te crees tan guay por tener tantos trabajos? ¿Por qué eres tan patoso y por qué tú? ¿Por qué eres tan feo? Bueno, me voy. Bueno, Ferakan, lo has hecho muy bien, bastante bien. Ahora nosotros nos vamos otra vez. Quédate aquí vigilando la nave, ¿vale? Gracias, no os fallaré. Vale, vámonos. Me pregunto por dentro cómo será el esclavo 1. Oh, botón raro. Bueno, espero que no pase nada por pulsarlo. Seguro que es el botón que activa las armas. Activado el botón de autodestrucción. La nave se autodestruirá en 3 segundos. Oh, vaya. Esto está muy chungo. No puede ser. Ferakan, ya hemos vuelto. ¿Qué tal te ha ido tu trabajo con vigilar la nave y qué? Hola, chico, veréis. Es que esto no es lo que parece. ¿Pero qué has hecho con nuestra nave, maldito? Como la nave no es mía, pues a mí me da igual. ¿Cómo te atreves a destrozar mi nave con lo que me costó comprarla? No te pongas así. Te arreglaré la nave.
aunque tendré que pedir muchas piezas a Alemania. ¿Qué me estás vacilando? Quiero mi nave reparada en 3 días, ¿vale? ¡Auch! ¡Está bien! Dentro de 3 días la tendrás arreglada. ¡Tototochón! ¡Ya está reparada! Vale, ha quedado muy bien reparada. Toma, cómprate algo bonito. Gracias por este detalle, Yango. Miren, ahí está, ese pelotudo que se metió con nosotros y está compinchado, o algo así, con Boba Fett y Dengar, seguro que ellos les dijo que nos molestase. ¿Qué va? Si nosotros solo queríamos un guardián que nos defendiera la nave mientras nosotros no estábamos. Mentiroso. Encima de que me volví bueno, ustedes van ahora y me molestan, ahora os vamos a golpear. Maldita gravedad, ya volví a caerme, pero ni modo, acábenlos. Eso es paso por pegarme el otro día. Ahí está su amiguito raro que se rió de nosotros. Vamos a pegarle también. No, esperad. Si no me pegáis, os doy este billete de 100 euros. ¡Oh, 100 euros! ¡Dámelos a mí porque me hacen falta para ser más rico! ¿Y eso quién lo dice? Esos 100 euros serán míos. ¡Ja! ¡Eso es lo que tú te crees! Si quieres que nos peleemos por los 100 euros, ¡nos pelearemos! ¡Que me des los 100 euros! ¡Ah!